noches, Puerto Rico. Comienza el programa número 1. Puerto Rico Gana por Telemundo. Y ya llegó el más activado, Alex DJ. ¡Estamos en vivo! Me encanta decirlo, estamos en vivo. La vida buena, Finito, Jesús, Manizudel y Natalia. Que viva Puerto Rico. La vida. Que viva la familia. Que viva la salud. Que viva Puerto Rico. Vamos arriba. Estamos, vamos a reírnos, vamos a disfrutar, señores y señores. Hoy, un super programazo. Puerto Rico Gana. Mis amigos, le queremos dar las gracias porque comenzamos este sábado, que Puerto Rico Gana los sábados, de 7 de la noche a 9. ¿Ah? Gracias por el apoyo. Éxito total, pero total, total, pero total. Gracias, Puerto Rico. Puerto Rico Gana los sábados de 7 a 9. Estamos para ustedes, para que disfruten y la pasen bien. Oye, y ayer domingo estuve en Aguadilla Mall. Ayer domingo estuve en Aguadilla Mall. Me dieron un montón de regalos. Jaycee, te dieron un regalito para ti también. Sí, pero este también me lo dieron. Y mira qué bonito, mira qué bonito. Qué chévere. Mi amigo de Aguada. Y él se llama Humberto. Mira qué detalle. Una artesanía espectacular. Y un montón de regalos había, pero muchas personas. Yo hice todo lo posible. Estuvimos casi 2 horas tirándonos fotos allá después del bingo. Porque no me quería ir, porque muchas personas fueron con nenes chiquitos y personas mayores que querían una foto y querían conocernos. Y yo estuve allá y estuvimos hasta el final. Así que muchas gracias a nuestra buena gente de Aguadilla Mall. Y gracias a nuestra buena gente allá del área de Aguadilla. Mira, hoy la vamos a pasar espectacular. ¿Y ese regalo, productor? Ajá, dime, cuéntame. Que el día de San Valentín yo te iba a dar un regalo. Ay, yo estaba... Pero te enfermaste. Yo estaba enfermita aquel día, sí. Sí, te fuiste a descansar de vuelta. Ok, así que en breve te lo voy a dar. ¿Es regalo? ¿Un regalo atrasado? Sí, pero en breve, porque ya lo tenía. Ah, pero es para mí. Perdí el ticket y no lo podía devolver, así que te lo tengo que dar. Okay. ¿Pero lo puedo abrir ahora? No, en breve. ¿Ahorita? En unos minutos nada más. Ah, pues sigo con el juego. Nos vamos ahora, señores y señores, con la llave ganadora. Dímelo, JD. Gracias a Rooms to Go, que están de aniversario. El mejor momento para comprar tus moles y enseres es ahora. Así que visita tu Rooms to Go más cercano. Mira, ahora celebrando su 29 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de solo $999.99. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 29 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom Rooms to Go. Bueno, vamos a preguntar cuánto dinero hay en la caja. ¿Cuánto dinero hay, Natalia? Tenemos $600. $600. Eso. Bueno. Mis amigos, ustedes en su casa, de la llave 1 a la 20, en donde colocamos la llave ganadora que abre el cofre por los $600. Usted adivine, juegue con su esposa, con sus hijos, a ver si es verdad que usted la pega. Pero tengo dos, un chico y una chica, que hoy, si ustedes la pegan, se van a llevar $600 para su casa. Bueno, $600 juntitos son un montón. Samari, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? Buenas noches, de Carolina. de Carolina. ¿Y con quién anda por ahí? Ando con mi tropa 198, Girl Scout de San Juan. Muy bien, esa es la tropa. Tropa 198 de San Juan de las Girl Scouts. Ah, la Girl Scout. ¿Dónde está la Girl Scout? ¿Trajeron galletitas para vender? Ya venden. Estamos en promoción de galletas. Muy bien. Conseguir en diferentes comercios las galletas espectaculares, específicamente la Samoa. La Samoa. Muy bien. ¿Y no trajeron una galletita para aquí hoy? No. No hay nada hoy. No hay galleta. No hay galleta. Era para promocionarla, no era para comérmela. Ok. Tengo por aquí a José. José, ¿cómo está? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, José? De Carolina. De Carolina. ¿Y con quién andas por ahí? Con las pequeñas gigantes de Carolina. Pequeñas gigantes. Ya, rayo. Las pequeñas. Las pequeñas gritonas, gritan como el diantre. Tacho, gracias José. Atención, hay $600 en el cofre. Hay 20 llaves. Una de estas llaves abre el cofre. Usted va a tener la oportunidad y usted también. Vamos a comenzar. Samari, si tú me contestas correcto el cierto y falso, vas a tener la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien? Samari, comenzamos. Samari, ¿cierto o falso? Puerto Rico tiene 78 municipios. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Venga para acá, Samari. Samari, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte a ti y ayudar a José. Entre menos llaves hayan ahí, es mejor para ti. La llave número 18. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. Ahora te toca a ti. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los $600? ¿Qué dice el público? La 7. La 7. La 7. Sé que la 7 es la llave, el número de la suerte. 7 son los días de la semana. 7. Vente para acá. Aquí. Ok, mi amiga Samaris, si abre, se acabó esto. ¿Preparada? Sí. Samaris, abre. Y $600 en juego, $600 en juego. Por el otro lado, Samaris. Y, no. José. José, ¿cierto o falso? Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, José. José, la llave número 5. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte a ti y ayudar a Samari. Ahora, la que es, está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La 8. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. $600. Ay, ay. Por el otro lado, José. Y, no, no. Samari, te toca. ¿Cierto o falso? Los premios Tu Música Urbano se celebran en Miami. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y ese es falso porque se celebran aquí en Puerto Rico. Que fueron un éxito total. Por aquí por Telemundo. Samari, la llave número 2. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. ¿Qué número abre el cofre? 6. 6. Vamos, Samari. $600 en juego. $600, Samari. Anda con las chicas por ahí. Y, no. José, te toca. Dice por aquí. Puerto Rico se encuentra situado al sur de la República Dominicana. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y ese es falso. Muy bien, muy bien. La llave número 15. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, ¿qué número abre el cofre? La 12. ¿Qué? 12. 12. 12. Vamos para el cofre. José, ¿tú andas con quién? Con las pequeñas gigantes de cara. Las que gritan. Y Somaira, ¿tú andas con quién? Con la Tropa 198. Ok. Y si tú te ganas después los chavos, son para ti, son para la tropa, ¿cómo lo van a hacer? Son para seguir empoderando a las niñas y jóvenes de nuestro país. O sea, que son para ellas. Y tú también, José. Sí, señor. Si tú te lo ganas, va a ser para ellos. Para la liga. ¿Qué van a hacer? Materiales que le hacen falta a las nenas. Muy bien. ¿Y tú también? Eso es así. O sea, que es completo para ellos. No es para ti y no es para ti. Muy bien. Vamos a abrir el cofre. $600 en juego, José. $600 en juego. $600 en juego. Ay. ¡Abrió el cofre! ¡Abrió! 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 ¡Gracias a Rooms to Go! ¡Abrió el cofre! Diversión para el pueblo. $600 para la pequeña gigante de Carolina. ¡Eso es! José, ¿qué van a hacer con esos chavitos? Completarle unos uniformes a una de las categorías y los demás en balones y lo que le haga falta a las nenas. ¡Eso es! Pequeña gigante de Carolina, voleibol. Muy bien. Samari, ven para acá. Tú estás con la chica, la Girl Scout. Estás recaudando fondos. Eso es así. Vengo ahora. Ya está sudando, ya está sudando. Yo sé que Samari no ganó. Es verdad, no ganó. Sí, no ganó. Pero José tiene una buena... va a usar el dinero para las chicas, las pequeñas gigantes de Carolina. Y Samari también tiene las chicas, la Girl Scout, que están haciendo un trabajo... vamos a ayudarla a ella. Vamos a darle $200. $200 a Mari. Eso es. $200 para Girl Scout. $200. Vamos a darle $200 para la Girl Scout. Para que esas nenas sigan echando para adelante y les sigan enseñando cosas bonitas y valores para ella, porque desde pequeño las personas que usted, los niños que usted le enseña valores desde pequeño, cuando llegan a ser adultos, cuando llegan a ser grandes, uno lo tiene en el subconsciente. Las personas buenas y lo que uno pasa cuando uno es pequeño, todas las cosas, inclusive las cosas buenas y las cosas malas, se quedan. Si usted cree que usted tiene un niño de 5 o 6 años y usted coge y lo golpea o usted lo insulta, él no se va a acordar cuando tenga hijos, 18, 20 años, está en lo correcto. Eso se queda en el subconsciente. Y lo que ustedes están haciendo, que le están enseñando valores, le están enseñando cosas buenas, le están enseñando a trabajar a esas niñas, yo los respeto y por eso vamos a hacer esto. Muchas felicidades. Y usted, José, siga para adelante también. Muchas felicidades. Gracias por lo que están haciendo por Puerto Rico. Gracias. Así que nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana.